que además los poderes públicos, estas instituciones de las que hablamos, defendieran a las mujeres, estuvieran a su servicio, las acompañaran con toda una serie de derechos incorporados a esa salida del horror, esa salida del maltrato, esa salida de violencia. Eso fue esencial. Y las palabras, como te digo, son importantes. La extrema derecha está hablando nuevamente de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, con lo que eso supone. Bien, esa directiva comunitaria sobre la violencia, que es verdad que a lo mejor no ha ido todo lo lejos que nos hubiera gustado, que se tiene que seguir trabajando y avanzando para que se reconozca, por ejemplo, a nivel europeo, que no se ha conseguido, que las violencias sexuales tienen también que tener su cabida, y cuando una mujer dice no, es que no, y por lo tanto el consentimiento tiene que estar en el centro, porque si no hay una violencia sexual contra la mujer, eso todavía es un avance que conquistar. Se ha avanzado en violencia de género, contra la violencia de género, con medidas, con garantías, con derechos, pero todavía queda mucho que hacer. Y yo creo que otra de las grandes cuestiones, ¿no? la brecha en el sentido del uso del tiempo, la corresponsabilidad en el cuidado. El tema de los cuidados en Europa ahora mismo es un elemento clave de la agenda feminista, del avance feminista, y ahí tenemos que seguir trabajando, porque efectivamente las mujeres cargamos con dobles y triples jornadas laborales. Por supuesto que queremos avanzar en nuestras profesiones, llegar a lo más alto. Tú y yo somos una buena muestra, ¿no? Hemos apostado por nuestras profesiones y hemos llegado. Y creo que somos un ejemplo para muchas mujeres que no renuncian, pese a lo que nos dice la extrema derecha, que hay que renunciar.